Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. I am my heart's only owner, or at least I used to be. 'Cause now a wildfire is raging deep inside, and my heartstrings are pulling like the tide. Estamos en el segundo día aquí en Chernóbil. La verdad es que esto está siendo espectacular. Nos hemos levantado bastante pronto para explorar un poco la zona. Estamos en el exterior de la zona de exclusión. Como veis, esto está lleno de casas abandonadas. Vamos a seguir visitando y vamos a ir a una localización muy chula para volar el dron. Y sobre todo lo más tocho del día de hoy, que va a ser entrar justamente dentro de la central nuclear. Estamos ahora literalmente en mitad del lago este, que está congelado. Por ahí estaban los barcos abandonados que están hundidos, pero mirad que es que estamos en medio de lo que es el laguito este, hostia. Tú perfecto, ¿eh? Estamos ahora en un pueblecillo cerca de Chernóbil. La curiosidad de este sitio es que todas las casas estaban hechas de madera, entonces con la explosión, como la madera absorbe radiación, pues la mayoría de ellas fueron destruidas. No obstante, queda por ejemplo una guardería que está, es justamente donde estamos ahora enfrente. De radiación por aquí, bueno, están en 3, pero por ejemplo si nos acercamos por estas zonas, sobre todo por el suelo, vemos cómo va subiendo. 4, 11, 8, 10, es curioso. Ahora mismo estamos en un reactor, este es el reactor número 5. Al lado está el número 6, que son reactores que no están completos. Este está más o menos al 60% completado. Se quedó un poco a la mitad. Pero es enorme, ¿eh? O sea, tienen unas dimensiones asombrosas. Te sientes súper pequeñito. Y bueno, ahora vais a ver que es un poco curioso porque, claro, esta estructura es así circular y aquí dentro hay un montón de eco. Inix, suscríbete, ojete. Aquí algo debió de pasar, porque fijaros estos huesos que hay aquí. Y si nos acercamos a los huesos, los 40, no sé qué harán estos huesos aquí. La cosa es que antes me ha estado pitando y no sé por qué. Fijaros aquí. Sube a 4. Curioso. Cuando se anda por aquí hay que tener un poco de cuidado porque, como veis, está lleno de musgo y el musgo absorbe más la radiación. Por eso hay que ir sobre cemento para estar lo menos contaminados posibles. Bien, ahora mismo hemos llegado a uno de los sitios probablemente más espectaculares, también muy conocido dentro de lo que es la zona de Chernóbil. Es un sitio bastante icónico y os prometo que la próxima vez que venga a Chernóbil lo subiré. Hay la complicación de que justamente hay un puesto de control al lado de militares, entonces tienes que hacerlo un poco sobre el amanecer, incluso al anochecer, para que no te vean. Pero bueno,
es un sitio que me queda pendiente. He hecho unas tomas de dron aquí alucinantes y unas fotografías con la puesta de sol preciosas. Vale, ya anochecido y estamos ahora mismo en lo que es una sala de ordenadores que está justamente al lado de la antena Duga. Está totalmente oscuro. Es increíble ver que aquí tomaban las mayores decisiones en plan de espionaje. Gente aquí sentada en el ordenador mirando pantallas y que ahora mismo pues está todo abandonado. Hacen cosas extrañas. Sí, lo que pasa en Chernóbil, aquí en Chernóbil. Súper extraño, ¿eh? Han dicho que solo podemos estar máximo 10 minutos porque si no es peligroso. Y bueno, aquí es donde surgió todo. ¿Cuánto marca?